My señorita, you rock my world. Señorita, eres mi mundo. Señorita, you touch my soul. Martín, cuéntame de Vicky. ¿Ahora? Sí, ahora. Me preocupa mucho tu relación con esa muchacha. No hay más relación que la de médico-paciente. Ella despertó con problemas y es mi responsabilidad. Hasta donde yo sé, los pacientes no viven con los médicos. Ella no es cualquier paciente. Además, ya no vive aquí, ¿la ves? No está, ¿no? Sí, de verdad. Dime que no te gustaría que ella regresara y que fuera la que estuviera en estas sábanas. No. Y aparte, yo nunca me acosté con Vicky. No, pero te mueres por acostarte con ella. ¿Qué ¿no? te pasa, Diana? ¿Estás empecinada en meter a Vicky en medio de nosotros? Es que no hay nosotros, Martín. Nunca lo ha habido. ¿No te das cuenta que yo te amo? Que cada día te necesito más. Que lo que quiero es compartir contigo. Tú sabes perfectamente cómo es lo nuestro. Sí, lo sé y lo acepté antes porque no estaba saliendo con nadie. Y si salías con alguien eran mujeres sin importancia. Pero Victoria me preocupa, Martín. Pues haces mal, porque Vicky no está en mi vida como mujer. ¿Bajas? ¿Qué haces aquí? Te extrañaba, mi amor, y vine a verte. ¿Puedes dejar de llamarme mi amor? La verdad que no, pero bueno, si te molesta, trataré de hacer un esfuerzo muy grande. Pensé que ibas a salir con Ernesto, ¿no? Sí, pude haber salido con él, pero yo preferí venir para hacerte compañía. Y para decirte que mi propuesta de casarnos sigue en pie. Casarse. ¿De qué casamiento están hablando? O mejor dicho, ¿de qué casamiento tú estás hablando? De ninguno. Súbete y espérame en el cuarto. Con razón querías que me fuera. Estabas muy ocupado. Vicky, sabes que no debes entrar a la casa de un hombre soltero sin avisar, ¿no? Yo vivo en esta casa. Vicky, ya no vives aquí. Deberías devolverme la llave. Sí, Vicky, ¿escuchaste? ¿Y no será que tú estás celosa porque a ti nunca te la dio? Celosa yo, de ti. Por favor, Vicky, no seas tan ilusa. Para Martín siempre serás un paciente. Y que no se te olvide, yo soy su novia. ¿Novia? Sí, novia. Ahora la vas a salir a buscar. No quiero que se vaya sola de noche. Es muy peligroso. Martín, si te vas cuando regreses, no voy a estar. Te lo advierto, ¿eh? Bonita. What are you doing here by yourself, baby? Buscando compañía.
Déjenme tranquila, por favor. We got a better idea than that, don't we? No. Ya estoy aquí. Vas a estar bien, Vicky. Yo te voy a curar. Son unos animales, quería matarlos. Por Dios, ¿cómo van a golpear a una mujer así? Eso quiere decir que algo te importa, ¿verdad? Mucho. Yo te quiero, Vicky. No quiero que nadie te lastime, que nadie te haga daño. Ni siquiera yo, por eso te pido que te alejes. Te voy a traer hielo. Martín, ¿no te das cuenta que si me alejo de ti termino peor? ¿Y no te das cuenta lo que te podría haber pasado por tu capricho? No sabía que al amor lo llamaban capricho. Y hablando de amor, ¿tu novia? No está, se fue. Perdón, ¿se arrepintió? Me moría por verte. Están pasando muchas cosas, mujer. Lo tuyo y de mi papá. Que no es tu papá. Ay, qué horror. Aparte, mi mamá está enferma y... Amiga. ¿Qué te pasó? Te estoy preparando el desayuno. ¿Cómo dormiste? Hola. Martín, ayer me dijiste que me querías. Después vinieron César y Blanca. Parece que Blanca me tiene cariño. Sí, mucho. ¿Sabes? Después que vinieron ellos, me quedé dormida. Pero no dejé de pensar en ese te quiero. Martín, no nos casemos por dinero. Casémonos por amor. Vicky, yo no te quiero mentir. Yo no voy a volver a amar. Porque siempre voy a estar enamorado de Aurora. Perdóname. No me pidas perdón. Martín, te amé con gran intensidad y con una fuerza que jamás podrás imaginarte. Y me quedan de ti los más hermosos recuerdos. Parece una despedida. Es una despedida. La mía. Donde tú estés.